Estamos en Aqualand, en Torremolinos, en el Sound Coast Festival, el mejor festival house de Andalucía, que hoy nos trae a los mejores DJs. Un gran número de público se ha concentrado en estas instalaciones para disfrutar de lo mejor del sonido house. ¡Aquí estamos, Sound Coast! ¿Qué os parece el Sound Coast Festival? ¡Un fiestón! Me encanta, el mejor festival que hay. La otra vez fueron 4.000 personas, esta vez no sé cuántas hay. Estaba pasándolo súper bien. El año pasado vinimos y estaba todo petado. Y este año está todo petado. ¿De dónde venís? De la Irola venimos. Nosotras somos de Marbella. Bienvenidos al mejor festival house de Andalucía, Sound Coast Festival. Del Sound Coast Festival tenemos la suerte de contar con uno de los DJs españoles más reputados del momento. Él es Dani Monero, muy conocido además por su presencia en las radios. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido a Sound Coast. Muchas gracias por recibirme así. ¡Qué festival, señores, en Málaga! ¡Increíble Sound Coast Festival! Mucho calor, un día espléndido, no podíamos haber elegido mejor día. Y os doy las gracias por venir a todos los que habéis venido y estáis viendo este reportaje. Muchas gracias. Sin duda la diva del house español, Rebeca Brown, bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué te parece el público de la Costa del Sol? Como siempre, maravillosos. Si es que yo no sé qué come esta gente, que una alegría. No, de verdad, súper bien. Me lo he pasado como una enana. Bueno, ¿qué tal tu experiencia dentro del Sound Coast Festival? Muy bien, la verdad es que es mi primer año. Es súper divertido, porque la gente está ahí en la piscina, ¿sabes? Dándolo todo. El sur, la respuesta del público es maravillosa, la organización me ha cuidado increíble, me lo he pasado súper bien, no puedo pedir nada más. Del Sound Coast Festival de este año tiene la suerte de contar con uno de los DJs más en forma del panorama nacional, Juanjo Martín. ¿Qué te parece este pedazo de festival? No, la verdad es que he estado en parques acuáticos, pero con tantísima gente no había nunca estado tan a gusto. Y está llenísimo, encima con mi hermana Rebeca Brown, que es un honor estar con ella. Bueno, y el Sound Coast Festival, esta fuerza de house, ¿qué te parece? Hombre, llevo ya trabajando unos cuantos años con ellos y es un honor. Me encanta el cartel que hacen de DJs, estar siempre con ellos trabajando y que cuenten conmigo, es un placer.
Soundcore Festival, el pistoletazo. ¿Cómo lo definiría? Pues fresquito, alegría. Diversión. Excitante. ¿Qué tal? ¿Te gusta el Soundcore Festival? ¿Do you like it? Sí, muy bien, muy bien. Está muy bien. ¿Qué tal lo estáis pasando? ¡Ey! ¡De puta madre! ¡Esto es mi vida, tío! ¡Soundcore Festival! Electrónica, Miguel Picasso tampoco podía faltar en este Soundcore Festival. Yo creo que ha sido un ejemplo, porque ha habido muchísima gente, no sé cuántos miles, pero un montón. Y creo que ha habido, la gente se ha comportado súper bien. Y creo que poco tengo que decir, creo que la gente sabe divertirse y lo están demostrando. Robbie Duplate y Virti Rodríguez, que acaban de terminar un pedazo de mano a mano en este Soundcore Festival. ¿Qué tal? Qué emoción en el cuerpo, ¿no? Pues es la segunda vez y la verdad que igual de emocionante o más que la primera. La experiencia es extraordinaria, vamos. La gente súper bien, respondiendo bien y bueno, al final ha hecho un buen día y hemos disfrutado tanto los DJs como el público en general. Y nosotros no paramos, vamos, esto es una máquina que por aquí, por Andalucía, esperamos seguir siendo el mejor festival house de Andalucía, el Soundcore Festival. ¿Recomendarías a alguien que no hubiera visto este festival? ¿Qué le dices? Que venga, simplemente que venga aquí y se lo pase, vaya, solecito, gente en bikini, gente en bañador y que se lo pase de puta madre. Un saludo a vuestro público. ¡Chao! ¡Adiós! Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en el Soundcore Festival. Y no te preocupes si te has perdido esta edición, porque este verano amenazamos con volver.